Gracias por continuar con nosotros. Mientras los padres del joven de 16 años desaparecido tras supuestamente caer de una lancha iniciaron los trámites para querellarse formalmente contra el propietario de la embarcación, amigos y familiares del desaparecido se reunieron para exigir justicia y una investigación. Héctor de la Cruz con los detalles. Tras llegar de la fiscalía, los progenitores de Héctor Andrés Genao Salazar fueron sorprendidos por una multitud que clamaba justicia para el desaparecido. Nosotros hoy nos dirigimos a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Allá nos dijeron que no, porque era una querella contra un adulto, que teníamos que ir a la fiscalía. Cuando llegamos a la fiscalía nos dicen que es Mafra de aquel lado. Entonces, lo que vamos a hacer es que mañana vamos a proceder. Tiene culpa, muchísimas culpas, porque se lo llevó sin permiso autorizado de nosotros, su padre. Varias personas que aseguraron vieron crecer a Genao Salazar afirmaron que no dejarán esta familia sola hasta tanto Antonio Meregildo sea investigado y explique lo sucedido el pasado viernes, día en que ocurrió el hecho. Sabemos quién es ese muchacho, no un ladrón, no un delincuente, ni es nadie, es un hombre honesto y serio y responsable, igual que su papá y su mamá. Nosotros queremos que ese señor dé la cara. Ese niño es menor de edad. Y él salió con él, aún sin permiso de sus padres. Eso es lo que nosotros exigimos. Exigimos que esta noticia llegue a donde debe de llegar. Pero Ana Victoria aún no sale del asombro y asegura que alguien tiene el teléfono móvil de su primo, lo que para ella resulta sospechoso. Él incluso todavía está a la luz del día, que ese hombre hasta tiene el teléfono de ese menor. Porque él tiene que tener el teléfono del niño. Él no puede tener ese teléfono. Este martes, desde la cercanía de la Armada Dominicana hasta Najayo, alrededor de 26 kilómetros recorrieron vía aérea los socorristas en busca del adolescente quien residía en Barrio Nuevo, kilómetro 13, en la Independencia, en Jaina. El operativo de búsqueda y rescate incluyó drones, embarcaciones y buzos. Tras cumplirse 4 días de la búsqueda, las autoridades informaron que se reunirán este miércoles para determinar el procedimiento a seguir. Héctor de la Cruz, Noticias SIN, esta noche. Miembros de la denominada Coalición Comunitaria de San Felipe Villamella se amotinaron frente al Ministerio de Obras Públicas para exigir el asfaltado de sus calles. Aseguran que tienen 4 décadas sin calles ni aceras, pese a las promesas de diferentes gobiernos. Y que somos personas que pagamos impuestos y votamos igual que todos los demás. En el centro de la ciudad usted no ve lodo, ¿eh? Sin embargo, allá en San Felipe estamos llenos de lodo, llenos de polvo. Y eso es una situación que nosotros desde la coalición tenemos que cambiarla con la ayuda de nuestro ministro y nuestro presidente. Es un presupuesto que superará el presupuesto anual de obras públicas solo para el proyecto pavimentación de calles y arreglo de aceras y contenedores. El director de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas dijo que para finales de este año la institución asfaltará las calles de ese sector. Y los 15 segundos de esta noche sobre un tema que ya ustedes conocieron en esta emisión. ¿Qué le dice al director de ProConsumidor que asegura que República Dominicana es uno de los menos afectados por las alzas de precios en los alimentos que componen la canasta básica? Tienes tus 15 segundos. Al director de ProConsumidor, ¿quién no vive aquí? Él vive en Júpiter. Porque ¿cómo están los plátanos? Los plátanos cuestan 35 y 40 pesos. Una libra de arroz cuesta 50 pesos. El agua de patio cuesta 50 pesos. Una libra de sal cuesta 30 pesos. ¿Quién no vive aquí? Él vive en Júpiter, que él vive. Él no es dominicano entonces, o no tiene familia, porque yo sí tengo familia y sé cómo está la canasta familiar. Un huevo, 15 pesos, un huevo y 10 pesos. Y un paquetico galletica, ¿cuánto cuesta? Nos está llevando quien nos trajo con esos precios. No se come como uno comía antes. La gente se está volviendo loca, de eso es que la gente se está matando, pues no sabe lo que va a hacer, el costo de la vida muy caro. Costo de trabajo, de sueldo muy bajito. Es volviéndose loco que está la gente. Yo no lo creo, no, porque es que este país, la canasta familiar está muy alta. Entonces hay países, por ejemplo Costa Rica, es un país que la economía para la tasa de la familia es un poco más bajita que aquí. O sea, se vive con menos dinero. La inversión para la canasta familiar
es más bajita que aquí. Claro que no, nosotros estamos demasiado afectados. Tú sabes lo que es uno cobrar una miseria y todo alto, alto, alto. No podemos, no puedo. Yo cobro y no me da para nada. Y así hay muchas personas como yo. ¿Qué yo le diría al director de Proconsumidor? Que coja para los colmados para que él vea cómo es que uno está jalándosela. Que coja para los colmados para que él vea. Porque si él dice que es uno de los países que menos está afectado por la economía, que coja para los colmados entonces, para que chequee qué es lo que hay en los colmados.